Una grabación chiquitita ahí. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, derrama tu bendición sobre este hogar, encomendado a tu divino corazón, que pueda seguir adelante en medio de su vida, pueda sentir siempre la compañía de aquel que siempre está con nosotros, que eres tú. Ayúdanos a caminar sobre todo a la santidad, aleja todo mal de nosotros y llévanos hacia ti. Que vive su reino por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendice, Señor, esta familia, esta casa, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos de nuevo. Bien. ¡Que viva el corazón de Jesús! ¡Viva! Ha ha ha!
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté siempre con ustedes. Muy buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Gracias al Señor, pues muy bien. Nos reunimos como cada domingo, Pascua semanal, a celebrar el fundamento de nuestra fe, a Cristo resucitado, que pues nos invita a vivir siempre una vida nueva. Y hoy como tal, también finalizando el mes de junio, se da esta ocasión también pues importante, pues en medio de esta comunidad marcada por el corazón de Jesús, ¿verdad? Esta memoria de recordar pues este mismo Señor que nos muestra sus entrañas de misericordia y quiere que lleguemos a Él para experimentar su perdón, su amor, y que nos invita pues a dejarnos transformar, sanar y pues ser sus testigos en medio del mundo. ¡Que viva el corazón de Jesús! ¡Que viva! Sí, un aplauso, sí. El corazón de Jesús. Todos los que están ayudando en este proyecto tan bonito de embellecer pues esta estación, gracias de verdad. Y también, ¿no?, dispongámonos todos juntos pues a vivir nuestra fe y adentrarnos en el misterio de entrar pues en Cristo y vivir. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, como su Salvador, en tu sagrado corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cada día perdona tus ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Aquí tenemos gallina atropada. Invitamos a todos a los grupos emprendedores en esta mañana, Carlos. Es que es un placer compartir con todos ustedes. Bueno, muy bien, ya hemos bendecido con la máquina. ¡Que viva el Sagrado Corazón de Jesús! Bien, muchas gracias de nuevo pues, a todos los que colaboraron pues, en esta restauración de esta mañana. Dios les bendiga y bueno, a seguir disfrutando de esta joya histórica que tenemos. Ahí, a seguir compartiendo el comunidad. Dios les bendiga.
Un saludo, vámonos, Molina.